tal? Pues ya estamos iniciando otro programa aquí acompañado de nuestros alumnos, por supuesto, y nos traen seguramente un tema muy, muy interesante. Bueno, yo quiero empezar porque me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Ahí están ellos y voy a presentarlos para que sepan el nombre de cada uno de ellos. Empezamos de aquel lado, por favor, si nos dices tu nombre. Bueno, yo me llamo Montserrat. Siguiente. Yo me llamo Zulema. Yo me llamo Alin. Yo me llamo Mauricio. Mi nombre es Carolina. Bueno, pues ya los vieron. Nos han preparado un tema muy importante. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicos? Del IAPA. Del IAPA. ¿Y el IAPA, cuáles son sus siglas? ¿Qué significa? Instituto de Prevención. No, es el Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, y hoy por hoy pues es un tema muy recurrente, muy importante, pero también quiero comentarles que ya está abierto nuestro chat, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones, así es que para que puedan hacerle llegar sus dudas, sus comentarios a los chicos que presentan hoy. Entonces, bueno, ¿con quién empezamos? ¿Quién dijo yo? Ah, ¿es al azar? Ok, ¿te parece bien que aprovechemos que tienes, Carolina? Claro. Por favor, acércate a tu micrófono. Sí. Ok. Podríamos empezar como... nosotros investigamos acerca del IAPA y encontramos unas estrategias para la prevención de las adicciones. Y mi compañera Montserrat nos va a hablar de la primera estrategia. Ah, por favor. Bueno, una de las estrategias que investigamos es de difundir la información. Difundir la información trata de cómo ayudar a nuestros compañeros a compartir esa información y que estén más apegados al tema y tengan conocimientos sobre lo que son las drogas y las adicciones. Una de estas formas es a nosotros, nuestra escuela secundaria, ha puesto en práctica poner lonas en los salones donde dice causas y consecuencias que tiene consumir drogas y los problemas que nos puede llegar a pasar si las consumimos. Oigan, y platíquenme, ¿cómo vieron la respuesta de sus compañeros? Es decir, van ahí en ¿dónde está ubicada en el...? Cada lona está ubicada en un salón de, okay. De clases. Bueno, y entonces se acercan sus compañeros y ¿cómo ven la respuesta de sus compañeros? Pues ha sido buena porque hemos tenido algunos problemas que se acercan pues chavos que las consumen y... Antes sí veíamos muchos de nuestra escuela que se acercaban a ellos, pero cuando empezamos con este proyecto de las lonas, vimos que sí hubo una mejora en esa cuestión. Perfecto. Bueno, esta es una de las opciones. ¿Qué otra cosa se les ocurre para poder difundir la información? Bueno, la segunda estrategia es la educación para la prevención. Es decir, educar desde casa, desde niños, a los niños, a los jóvenes, para que cuando llegue ese momento, el momento que los otros chavos las inducen, pues puedan decir, no, oye, tranquilo, yo no le hago esas cosas. Claro, entonces, sí. Se educa desde casa, se enseñan valores, obviamente, desde niños, para que cuando llegue ese momento todos estén preparados y, por decir, si les dicen, no, es que tienes que probar, si no perteneces a nuestro grupo, pues entonces no pertenezco a tu grupo, porque yo no tengo esas ganas de probar. Claro, claro. La tercera estrategia son las alternativas. Muchas veces las adicciones están vistas con el que sobra mucho tiempo, que no realizas muchas actividades. Estas actividades podrían ser los deportes. Los deportes, a la manera que nos ayudan, bueno, físicamente, también pues desarrollas habilidades y conocimientos. La música, podrías tomar un curso de algún instrumento o de canto que igual te deja aprendizajes y que son la danza y, bueno, la cultura. Puedes tomar clases de pintura, de danza y pues es básicamente las adicciones muchas veces es porque no tienes atención en casa, no tienes... te sobra mucho tiempo y lo buscas en invertir algunas cosas. También cuando quieres ser aceptado por grupos amigos o de personas que quieres pertenecer. Pertenecer, claro. Déjenme regresar un poquito al segundo punto. Educación.
Ustedes, coméntenme, ¿han hablado sus padres con ustedes respecto a este tema? Y pues, ¿cómo les fue, no? Ah, pues sí, la verdad, bueno, en mi caso, sí hemos hablado y ha sido no muy agradable, porque es incómodo hablar con tus padres acerca de un tema que se puede ir desarrollando hacia otros temas, como es la sexualidad, embarazos no deseados y muchísimos otros temas, pero al final entiendes por parte de tu papá, tu familia, cómo, bueno, es difícil pues dejar, por decir, el tabaquismo, el alcohol, porque ves que en las fiestas se ponen hasta el hasta las manitas y o fuman todo el tiempo, entonces es como, te da curiosidad, pero entonces no entiendes como de, ay, ¿por qué no lo voy a hacer? Y entonces ellos dan una plática psicológica, pero al final entiendes que es para tu propio bien, que tienes que aceptar que es malo. O sea, puede ser placentero en ese momento, pero para otros instantes, para la siguiente, para el futuro, no es nada agradable y pues no. Mauricio, porque bien, qué bueno que lo mencionas, Carolina. Es incómodo para muchos de los papás tener que tratar estos temas, pero también es necesario, ¿no? ¿Cómo te fue a ti, Mauricio? Sí. Bueno, en mi caso, yo sí he hablado mucho con mis papás porque en mi familia no se han presentado muchos casos de esos. Okay. Pero sí estamos informados de lo que debemos que hacer y lo que no se debe. Por ejemplo, una de esas son las adicciones. Muchas veces, así como con mi compañera Carolina comentó, en las fiestas o por grupos sociales te quieres sentir mayor, te quieres sentir, te dicen, no, pues prueba esto. Realmente no piensas, nada más piensas como que en ti. Piensas en que quieres pertenecer al grupo, pero no piensas al futuro, porque eso te va desarrollando muchos problemas. Perfecto. Coméntanos, Aline. Bueno, yo les voy a decir de cómo podemos saber, identificar el problema. En algunos jóvenes, por ejemplo, tenemos que saber y tratar de que entiendan que son adictos, para que lo dejen y que se sientan en confianza, que sus papás los van a apoyar y que les van a dar la información necesaria. Ok, ¿Zulema? A mí me tocó hablar sobre cómo ve la comunidad a la gente que ya es adicta. Pues la mayor... Acerca un poco más tu micrófono. Las mayores veces son que o nada más los corren o llaman a la patrulla, y hay veces que personas o vecinos se acercan y les dan a entender lo que les hace daño. Ok, Bonse. Bueno, de lo que decía mi compañero Mauricio acerca de las actividades de para alejarte de lo que son las drogas, pues yo como practico el fútbol, también es uno de los deportes que te puede ayudar a que te aísles de ello. Por ejemplo, yo tuve un amigo que pues la verdad sí estaba mal y estaba en eso, y un día le propuse, oye, pues a ti te gusta el fútbol, ¿no? ¿Por qué no entras a mi equipo? Nada más te tengo que decir algo, no puedes continuar con lo que haces, y pues hasta ahora ha funcionado de manera muy bien y hemos ganado varios torneos. Qué bueno, y fíjate qué bueno que lo mencionas, porque se dice por ahí que es más fácil hacerse un nuevo vicio que hacerse un nuevo hábito que quitarse un vicio, ¿no? Exacto, así es. Y qué mejor que a través del deporte, ¿no? A través del deporte. Uh-huh. ¿Nos ibas a comentar algo? Sí, no nada más a través del deporte. Claro. Obviamente existen muchísimas otras actividades, por ejemplo, culturales, que podríamos realizar como personas y como compañeros. Invitar a nuestros amigos a dejar todos esos malos pasos, malos hábitos, malas adicciones. Claro. Que, por decir, yo podría ser adicta, pero a la música. Así es. Podría ser adicta hacia al arte, al estudio, a muchísimas otras cosas y muchísimas otras actividades que podríamos realizar todos para no inducirse a las drogas y al tabaquismo, al alcoholismo, entre muchas otras
adicciones. Claro. Aline dice, yo también quiero hablar, ¿verdad? Ibas a comentarnos algo. Sí, también les quería decir que en las actividades culturales los jóvenes pueden aprender, desarrollarse de una forma sana y en un ambiente comunicativo, que se mantengan informados, para no caer en las drogas que en sí en algunos casos muchos jóvenes han muerto. Claro, eso es muy importante lo que estás comentando. Pero fíjate que, fíjense chicos, que como ya saben, tenemos abierto nuestro chat y ya están de manera insistente haciendo llegar sus comentarios. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dicen, ¿no? Alejandro, por favor. Así es, Memo. Bueno, primero que nada, vamos a saludar a las escuelas que tenemos aquí conectadas. Tenemos a la técnica número 101, a la 111, a la 113 y a Galicia, que bueno, no nos dice de qué escuela es. Pero bueno, la 101 les dice, tema muy interesante, toma una adicción dañina para las consecuencias de los seres humanos, consecuencias futuras a sí mismas que tendrán impacto negativo en nuestro organismo. Qué bueno que se manejen todos estos temas, ya que nos ayuda a entender mejor esta problemática y evitar consecuencias. El apoyo de la sociedad es muy bueno para nuestra orientación y felicidades a los chicos que están ahí presentes en DGES TV. Gracias. Por lo pronto es todo, Memo. Claro que sí, gracias Alejandro. Y fíjense qué bien lo que lo mencionan en el chat, es muy importante, sobre todo por quien lo comenta, porque viene de ustedes que son el grupo que está más expuesto a este tipo de problemáticas, ¿no? Chicos, antes de estudiar este tema, en la primaria también les dieron cierto tipo de información, pero en este momento, ¿qué es lo que más les llamó la atención de acuerdo a lo que ustedes vieron? Pues principalmente el tema como tal, pues es muy interesante. De igual manera, nosotros también como escuela nos llamó la atención todos los rallies que hace el IAPA y que pues de una manera o otra podemos nosotros también realizarlos. Por decir, en la escuela hay muchísimas actividades que alejan a los demás chicos de pues las adicciones, como ahorita estamos en un proyecto de música, de música de un grupo de trova, por así decirlo, y somos varios chicos que, por decir, yo sé cantar, mis compañeros saben tocar la guitarra, el saxofón, el piano, y pensamos en el receso, en las horas libres, obviamente para no perjudicar las otras materias, realizar un pequeño concierto para que los demás chicos digan, no, bueno, qué padre, yo quiero aprender a tocar, no sé, el saxofón, y entonces podríamos tener esa posibilidad de que los chicos se interesaran por las actividades, de igual manera los deportes, ¿no, mis compañeros? Sí, también está la práctica de voleibol, que también, como dijo mi compañera Caro, en los recesos practican el voleibol y hacen torneos. También para no interrumpir los tiempos de clase y haya más convivencia en equipo con los grupos. Perfecto. Mauricio, ¿a ti qué de esto que estudiaste, de esto que prepararon, qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, realmente a mí lo que me llamó la atención fue el daño, como que muchas veces nos hablan de que es malo, pero no nos dicen qué nos puede pasar. Te dicen, no, pues que te puedes morir, pero las enfermedades, ¿qué droga causa cada enfermedad? Fue lo que a mí como que más me llamó la atención. Perfecto. Zulema, por favor. A mí también me llamó mucho la atención sobre los daños que te hacen, porque no sabes cuántos químicos tiene un cigarro, son como 5,000 químicos que tiene ese producto. Claro que sí. Montserrat, por favor. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es acerca de las personas que consumen el alcohol. El alcohol es muy malo y lamentablemente tengo un abuelo que falleció por cirrosis. Entonces esto me ha puesto a pensar a que tengo que compartir a mis compañeros para que no sufran lo mismo que le pasó a mi abuelo. Okay. Siempre es importante, porque a partir de las evidencias o de nuestro entorno, poder conocer personas que tengan esta problemática siempre va a enriquecernos y puede ser un ejemplo a veces para contrarrestar estos efectos, ¿no?
Bueno, pero están escuchando, pues, este programa va dirigido a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. También tenemos en estudio y a la presencia ya de otra escuela, es la Escuela Secundaria Técnica número... 105. La Escuela Secundaria Técnica número... 105. Ahí ya se escuchó, perfecto. Tenemos también, ya están en un rato, ya con nosotros, ¿no? Pero seguimos con más chats, ¿te parece, Alejandro? Ok, también tenemos más chat ahí con nuestro amigo Alejandro, para ver qué más nos comentan los chicos. Así es, Guillermo. Bueno, aquí la tinca número 113 nos dice, la familia es muy importante para lograr superar esos problemas de adicciones. La tinca número 101 nos dice nuevamente, gracias por manejar estos temas para nosotros los adolescentes, ya que son muy importantes para nuestro desarrollo. Y por lo pronto es todo, vemos, seguimos aquí en el chat. Muchas gracias. Y bueno, chicos, ya nos dieron algunas estrategias. De manera personal, ¿ustedes qué les recomendarían a todos los chicos que nos ven, compañeros suyos de otros planteles? La que guste. Que realicen algún deporte que les agrade, alguna actividad cultural, para que sí puedan aprender, su cerebro se mantenga activo, tengan una buena salud física y mental en un ambiente muy sano, para que no caigan en el consumo de las drogas. Bueno, ya que hablaban de actividades deportivas, culturales, artísticas, ¿por qué no comprometemos a Carolina que nos dé una probadita, un pedacito de alguna canción que te gustaría interpretar? Okay. Así a capela. Sí, gracias. Esta canción, bueno, a mí me gusta mucho, es de Adele, se llama Someone Like You, Alguien Como Tú. Claro. En español. Y bueno, el coro va algo así. Never gonna find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, baby. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yay. ¡Eh! ¿Qué tal? Aplauso, aplauso para sus compañeras. Gracias. Yo creo que es importante, chicos, esto que nos comparten, el poder desarrollar el deporte, alguna actividad artística, siempre nos va a mantener ocupados, como bien decía Mauricio, y no buscar algún escape o otra alternativa cuando en algún momento de nuestra vida nos podamos sentir solos, apartados, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Bueno, chicos, estamos ya llegando a esta recta final de nuestro programa. Me gustaría, por supuesto, algo más que no comentamos, que quedó pendiente, por favor. Pues lo que quedó pendiente. ¿De estrategias? ¿Ya hemos agotado el tema? Sí. Perfecto, entonces vamos a otra parte también muy interesante que les gusta, sobre todo a la gente que nos acompaña, ¿no? Yo les pediría de manera personal, si ustedes quieren enviar algún saludo, alguna dedicatoria a algún familiar, amigo, profesor, a quien ustedes guste, pues este es el momento de hacerlo. No sin antes, por supuesto, dice yo primero, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces con Carolina, la cámara y los micrófonos son para ti. Muchas gracias. Bueno, principalmente quisiera mandar un saludo pues a toda la Escuela Secundaria Técnica 101 y, ¿por qué no?, a todas las escuelas secundarias técnicas que nos televisan y que nos escuchan también. Y pues a mi familia, si es que me está viendo. Por supuesto, y si no, ya lo hará posteriormente. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todas las secundarias técnicas, a los maestros que nos apoyan día a día y pues a todos mis amigos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Okay. Bueno, yo le quiero agradecer a la maestra Lynn que nos haya dado esta oportunidad de estar aquí y también les quiero mandar un saludo, ya que se acerca el Día del Amor y la Amistad, a una compañera que se llama Ariana, Jesús y Ismael. Ya están listos para celebrar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, chicos, pues indudablemente es muy importante todo lo que nos han comentado y bueno, no nos resta más que llegar al momento de dar las gracias, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez, yo estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... 101. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta la próxima. Despídanse. Gracias.